¿Qué supa mi gente? Yo soy Estefan Breyos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Master X. Y hoy gracias a Steel Trap que dice: papi, hago un top de los mejores Pokémon, soy nuevo en el juego. Me salió un giro en el primer giro, no sé qué personajes son buenos, así que si me lo dices te lo agradecería mucho. Para que sepan que yo tarde o temprano tomo en consideración sus comentarios todos. Y pues, si me dan alguna idea o quieren un video de algún tipo, pues aquí se los voy a hacer. Así que nada, vamos a empezar directamente con el top de atacantes físicos. Y claro está, no puedo hablarles de un top si no creo una tabla gráfica. Y aquí tenemos la tabla de atacantes físicos actualizada 2021. Ya la había hecho anteriormente en julio del 2020. Ahora vamos a hacer la actualización con los nuevos Pokémon que están por salir y también los Pokémon que ya han salido y han ido posicionándose en esta tabla. Tanto Mega Garchomp como Mega Steelix siguen en su top SS como atacantes físicos. Ahora se le ha unido tanto Zacian como Zekrom. Ambos son excelentes atacantes físicos. No tienen nada que envidiarle a los otros dos. Son muy fuertes, en especial Zacian. Creo que es mucho más ágil que Metagross, pero Metagross es un poquito más fuerte en cuanto a lo que hablamos de atacantes de tipo metálico. También tenemos a Zekrom, que a muchos lo han desprestigiado porque solamente se ve su poder real cuando está a la tercera copia. Pero vamos, a la tercera copia en algún momento todos la vamos a tener. Y otro es que si lo subes a X va a pegar en área y va a pegar brutal. Así que ya saben, lo recomiendo utilizarlo con crítico potente. A ver, de los rangos S creo que no ha cambiado mucho, a excepción de que he bajado tanto a Axorus como a Lucario a rango A. Debido a que el lado de Axorus ha salido tanto Zekrom, que tiene también confusión y tiene también un poco más de impulsora. Y también tenemos a Komou, que golpea en área, es atacante especial, pero igual los dos superan a Axorus, por lo cual he bajado un poquito de rango a Axorus. Y a Lucario pues también tenemos a Gallant de modo X. Así que Gaia, que modo es mucho mejor que Lucario. Así que ya pueden ir viendo que si en un momento le sale un Gaia y lo van mejorando, van a saber que, que va a pegar. Se darán cuenta que va a pegar un poco más que Lucario. Drifblim es muy bueno. Es muy bueno como atacante fantasma, pero se recomienda utilizarlo mucho más en los juegos multijugador. ¿Por qué? Él sube su crítico, sube su ataque y todas esas habilidades se las pasa al siguiente Pokémon que tengamos. De aquí los demás, ya creo que lo había mencionado, están en esta posición, a excepción de Ho-Ho, que lo he subido un poco más de rango debido a que se le ha dado sus 20 potenciadores y además lo he probado en batalla versus Latios, que todavía tengo el vídeo. Y la verdad es que está pegando entre 6 a 5K él solito, que si le metemos otro support que le dé más poder puede pegar mucho más. Y ojo que aún no tiene ni su ex ni su modo tablero, no tiene ni su tablero tampoco. También tenemos a Gyarados, que es muy pero muy potente, pero me dicen por qué lo tienes en un rango A. Y es debido a que su movimiento atacante físico es bote, pero sin embargo su movimiento especial es hiperrayo. Así que bueno, ya saben, Gyarados es muy fuerte, pero como atacante especial. Por eso en esta tabla él se queda en rango A. Y lo mismo ocurre con Zekdal y con Dragonite, que ambos son atacantes de tipo de rol físico. Sin embargo, su movimiento es potenciado, es en ataque especial. Tanto Dragonite con hiperrayo como Zekdal con llueve hojas, ambos son atacantes muy fuertes en el área especial. Y bien chicos, del área C hasta el E no significa que sean Pokémon que no sirven para nada. De hecho son Pokémon que te pueden salvar en un apuro cuando estás iniciando, de que no tengas estos Pokémon tan poderosos por acá arriba. Sí te pueden servir para alguna batalla, en este caso para el modo de campeones te puede servir. Ojo, hay que potenciarlos, hay que darle support, hay que tenerlos ahí en consideración. No es que sean tan fuertes, pero tampoco es que sean inservibles. Y estamos en la tabla más esperada, son los atacantes especiales. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro querido Shadow God, que sigue siendo el rey del juego. No hay quien lo tumbe. ¿Por qué? Porque es atacante físico, tiene ataque especial. Pero no, todavía no lo derrocan. Tenemos a un Volcarona, que es muy potente, tiene hiperrayo, atacante de tipo insecto. Ahora lo recomiendo mucho, cuando vuelva a salir su banner se lo recomiendo sí o sí, porque es el mejor atacante de tipo insecto. Muy completo, tanto vida como ataque, todo perfecto. También tenemos a Komou, que golpea en área, el mejor atacante dragón de tipo especial. Ojo, porque también hay otros dragones que pegan muy duro, pero Komou tiene el ataque especial, así que por ese lado está muy bien. También tiene muy buenas estadísticas.
Y también tenemos a Pidgeot, que a pesar de no ser de Poké Festival, pega brutal. Ahora que le han sacado su tablero, definitivamente se merece sí o sí estar en rango SS. También en los rangos S se mantiene la mayoría muy bien, a excepción de Miss Matthews, que salió su tablero y también subió de rango. Ahora es el mejor atacante de tipo fantasma. Pega, pero muy fuerte, a excepción de que también está Mimikyu, que es un atacante, no es atacante, sino que es sabotaje. Pero también pega muy fuerte. Pero también entonces de los atacantes especiales está pues Miss Magius, que es el mejor atacante especial. También tenemos a Feromosa. Feromosa es brutal atacante de tipo insecto. No le gana a Volcarona. De hecho también tiene modo X. Pero hay un detalle. De los modos X es el que menos vida tiene. Es un cañón totalmente de cristal. Tú le tiras un Sun Movie y se va a la coño. Pero cabe resaltar que tiene robustez, que con un support que le pueda brindar un poco de vida, de cura, también puede durar un poco más en batalla. Pero ojo, que no lo dejo en rango SS solamente por el tema de que tiene extremadamente poca vida. Bueno, de los rangos A he dejado tanto a Empoleon, que ya muchos conocen que es uno de los mejores atacantes fair to play. También tenemos a Raichu, que golpea en área y también su Sing Movie pega fuerte. De los demás está Jigglypuff, que es el mejor atacante de tipo hada hasta el momento. Bueno, también está Zacian, que también tiene Carantoña. Así que están esos dos que tienen el mismo movimiento y los dos son muy fuertes. Pero ojo, que Carantoña es un movimiento de tipo físico. Por lo cual, de la tabla de atacantes especiales no lo puedo dejar tan arriba porque su otro movimiento es un poco débil. Pega entre creo que 50 puntos de ataque. Por lo cual Jigglypuff no lo dejo en un top tan arriba. Así que vamos a ver más adelante con Pokémon Master cómo van mejorando o desarrollando estos tipos de Pokémon. Estos que son Fair to Play, que les falta el tablero y que les falta su modo X. Así que nada, tabla de tipos especiales no ha cambiado mucho. Ya hemos hablado Solamente de los los físicos físicos. y hemos hablado de los especiales. Ahora bien, vamos a hablar de los híbridos, que son aquellos que tienen tanto atacantes físicos como atacantes especiales. Lo tiene un poquito de cada cosa. Ahora bien, aquí si entra sí o sí un, bueno, Charizard, bueno, sigue siendo el rey, ese nadie lo tumba, también tiene ataque físico, por lo cual, y es muy fuerte, por lo cual se queda en tipo SS todavía. Aparte tenemos un Sceptile que tiene llueve hojas muy, pero muy fuerte, ahora que tiene su modo X también es brutalísimo. Y también tenemos obviamente a Gyarados, que acá está, es una brutalidad de atacante tipo volador. Rango S, obviamente sube Ho-Oh, que tiene ataque de este sofoco, con sus 20 potenciadores pega entre 7K hasta 6K. Está muy, pero muy fuerte y eso que no tiene tablero y eso que no tiene X. Falta ver eso todavía de Ho-Oh para ser muy prometedor para llegar a un rango SS. Gallant también tiene... Creo que se llama Abocajarro, también es muy fuerte, es lo que le baja la defensa, por lo cual Onda Certera también es muy poderoso, tiene X y también tiene tablero. Jigglypuff, que lo había mencionado, sí es muy fuerte de ataque, de atacante especial, pero con su atacante físico, que es Carantoya, pega muy fuerte. También está Drifblim y Dragonite, ambos son muy poderosos, pero... para estar en un rango S creo que le falta un poquito. O sea, pegan fuerte, sí. Drifblim está pegando entre 4, 3K. Dragonair está entre los 5, los 6K también. Pero considero de que para llegar a un rango S necesitan estar completo, tanto especial como físico. Y que, bueno, con tablero sean extremadamente brutales atacando. Feromosa. Feromosa también es muy fuerte, pero como atacante especial. Como atacante físico se queda muy abajo y ojo que digo que como no tiene casi nada de vida, se queda muy rezagada para hacer un modo X. Así que por esa razón la tengo abajo. No significa que no sea fuerte. Solamente que por el motivo de que le falta mucha vida, no considero que este sea un Pokémon tan completo. Ok, y al final de la tabla está Lucario, que dicen, hey, ¿qué te pasa? Lucario es más fuerte, pero ojo que es atacante físico. Abocajarro es muy fuerte, pero como ataques especiales se le queda muy abajo. La tabla de híbridos así queda, ya aquí tienen un consentido que es Sceptile y Gyarados, ambos en un rango SS, pero en un rol de híbridos. Así que nada, siguiente tabla. Top sabotaje y ojo que aquí hay que hablar bastante y bueno, voy a tratar de hacerlo más corto. Bien, SS, obviamente tenemos un Mewtwo que es súper bipolar,
También tenemos a Delphos, que puede dormir en área, puede atrapar. También tenemos, obviamente, a Mega Bless. No, espérate, Venusaur, que también envenena y baja estadísticas como loca. Y ahora vamos a tener a Teresa, que va a ser una atacante confusora. ¿Por qué? Porque puede confundir en área. Así que está más que bien. Por eso se quedan en el top SS. Ok, quiero aclarar que son saboteadores. Los saboteadores se encargan de crear problemas de estado. Y si golpean en área, pues mucho mejor. Así que por esa razón es que estos cuatro quedan como el top de atacantes. Bueno, de saboteadores. Ahora bien, hay otros saboteadores que son muy buenos. Pero como rol de saboteador, recuerden que me interesa mucho que uno, que sean eficaces al momento de entrar a la batalla. O sea, que yo pueda crear el problema de estado apenas entro a la batalla para poder tener una ventaja. Y dos, que bueno, son saboteadores. Ahora bien, hay otros que son atacantes saboteadores, como lo es Mimikyu. Mimikyu puede confundir muy rápido debido a sus habilidades y también a su tablero. Y es muy fuerte atacante. Lo mismo pasa con Crobat y con Milotic. Ah, esto, y también con Mega Altaria. Estos cuatro son atacantes muy poderosos, son buenos saboteadores. Altaria lo que hace es que es el único Pokémon que puede quitar las barreras, que puede quitar los campos, así que tiene un buen merecido rango S. Pero recordando de que el Tox Sabotaje se basa en que puedan causar problemas de estado eficaces, que sean rápidos, que pueda golpear al equipo completo, al rival completo. Por esa razón es que están en rango S. Pero como atacantes, definitivamente yo los colocaría. No creo que rango SS, pero sí quedan en el medio, entre SS y S. También tenemos a Weezer, que puede envenenar en área, por lo cual deberíamos colocarlo en un rango SS por el motivo de ser saboteador, golpeador en área y que sea efectivo, pero aún no tiene tablero. Hasta que no tenga tablero, no lo colocaría en un rango top, pero de seguro ya un rango S se lo tiene muy bien merecido por poder envenenar en área y que sea fair to play. También tenemos pues a Lycanroc diurno, que puede bajar la defensa, puede retroceder, creo que también puede bajar velocidad si no me equivoco. También tenemos a un Torkoal que puede quemar sin fallar sí o sí al rival. Saboteadores de rango A. Sigue la mayoría, creo que se ha mantenido en rango A, a excepción de que ahora tenemos Sylveon, que se mantiene en rango A solo por su función de que es ultra super polifacético. ¿En qué razón? En que puede transformarse en todos los elementos. Así que como saboteador realmente es que no le veo tanta función. Pero es un más atacante que saboteador. Así que por su multifunción se lo vamos a dejar ahí. Y ya por abajo realmente no los recomiendo tanto. Hay mejores saboteadores por acá arriba. Así que ya ustedes sabrán cuál le gusta más y en qué rango se encuentra ubicado. Ok, chicos, pero esto no es todo con los saboteadores. También tenemos los climas y los campos, que sin embargo estos son muy especiales y no los puedo dejar en clasificar en un rango como tal. Así que lo he colocado aparte dentro de la tabla de saboteadores. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de crear climas y campos. Ok, tenemos a Swampert, que le ha quitado rotundamente la habilidad de Pelipper, porque también puede crear danza lluvia. Y aparte es muy pero muy poderoso, tanto ataque de tipo tierra como ataque de tipo agua y sus habilidades lo potencian. Y por otro lado tenemos a Luxray, que también puede crear campo eléctrico. La verdad es que con campo eléctrico los Pokémon de tipo eléctrico se vuelven locos. También tenemos a Musharra, que puede crear campo psíquico. Para los atacantes psíquicos pues potencia demasiado sus ataques. Tenemos a Palossand, que ya conocen, puede crear pues tormenta arena. Y Rapidash, que puede crear pues día soleado, está muy bien, va muy bien acompañado tanto de acá que tenemos a Delphos y obviamente a Charizard. Y por último y no menos importante tenemos a Bomasnow, que puede crear pues Ventisca y con eso potencia mucho el ataque de los tipo hielo. Así que nada, aquí está la tabla. Pelipper, vuelvo y recalco, no es que lo he dejado fuera de la tabla, bueno sí lo he dejado fuera de la tabla, pero es que Swampert viene mucho más poderoso, va a quitarle el top rotundamente, no lo puedo dejar en el rango acá a Pelipper, por lo cual lo dejé ahí como rezagado en una esquina, así que no pasa nada. Así que nada, vámonos a la última tabla. Hey chicos, al fin ya vamos a terminar. De hecho, tengo que admitir que este video lo he tenido que hacer por partes porque son tantos Pokémon que se me hace tan difícil hacer explicación uno por uno, así que bueno, aquí vamos. Bien, quiero aclarar que este video, la última vez que lo hice,
lo hice en julio, antes de que saliera Blastoise, bueno, el trío de canto, ignorando que íbamos a tener al mejor tanque del juego, y es nada más que Mega Blastoise. Seguimos teniendo ahora a Suana, que casualmente ayer ha salido su, bueno, su rally de modo X, así que está perfecto, más que bien para un rango SS. Tenemos a Rotom, que es muy bueno, él puede bajar el contador rápido, da evasión, da precisión, da de todo. Ese Pokémon es muy bueno, creo que hasta crítico, si no me equivoco, yo no lo tengo, pero sé que es muy, pero muy bueno como support. Tenemos a Confit, que es como una versión de Blastoise, pero un poco más bajada de rango, pero sigue estando en muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque puede curar a todo el equipo, también puede curar progresivamente a todo el equipo. Creo que también da subestadísticas de ataque y también ataque especial. Y también tenemos entonces a Mega Alakazam. También es muy buen support, también cura, también da precisión, da crítico, también tiene barreras anti ataques físicos. La verdad es que están muy completos todos estos Pokémon. Ahora bien, de los rango S, creo que algunos se merecen ser rango SS, pero no tanto. O sea, este la verdad es que ha sido un poco complicado. Todos estos de acá me parecen, la verdad, que están entre rango S y SS. Están en la mitad. No los considero de que muy abajo de los que están acá arriba. Y está, pues, creo que todos lo hemos agregado. A diferencia de que nuevo tenemos a Ribombo, creo que se dice, que es muy buen support. Tiene, sube en estadísticas al loco, a todo el equipo. Precisión, que es muy bueno también. Y también tenemos a Clefairy, que hace exactamente lo mismo. Sube estadísticas y también sube la precisión, que, ojo, es muy importante para muchos atacantes que por lo regular tienen ataques muy fuertes y con poca precisión. Así que tanto Clefairy como Ribombo son muy buen support en ese punto. Samurop, creo yo que puede ser rango S como puede ser rango A. Puede estar en medio de los dos. No lo considero muy bajo ni tampoco muy elevado, pero se quedan en el rango A por el motivo de que no curan. Como support, es muy importante que el support pueda curar o que por lo menos pueda defender a todo el equipo. Por esa razón es que ellos se quedan en rango A. Eevee, seguimos esperando a que nos den su tablero para ver qué tan poderoso va a ser. ¿Por qué? Porque puede llenar barras, porque puede subir todas las estadísticas de todos los rivales. Y la verdad es que también tiene pociones, así que está bueno. Eevee va a ser muy bueno cuando tenga su tablero. Y ya, chicos, por acá abajo solamente voy a mencionar a Himmonchan, que él puede subir ataque, puede subir crítico, hace que el Pokémon no falle, es muy bueno. Pero hasta que no tenga tablero no lo voy a subir un poquito de rango. Quiero que poco a poco, a medida que van sacando su tablero, pues se van ganando su verdadera ubicación y su categoría. Así que nada, chicos, hemos terminado al fin. Aquí le dejo todas las tablas a su gusto. Si ustedes quieren esta hermosa tabla en sus dispositivos, pues pueden buscarlo en mi red de Twitter, que la tengo acá abajo. También en mi canal, en mi cuenta de Facebook, que también subo todas estas plantillas para que la tengan en mejor calidad Full HD. Y claro, si te ha gustado esta categoría o tienes algunas sugerencias, con mucho gusto te las acepto y déjamelo en los comentarios. Así que no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao, chicos.